estamos aquí y estoy con doña Carmen Morillón, que es la alcaldesa de la Villa de Jovellanos. Buenas noches, doña Carmen. Doña Carmen, ¿por qué tenemos que votar la coalición Foro PP? Bueno, a lo largo esta tarde, bueno, pues hubo unos momentos en los que Isidro Martínez Blanca, el candidato, lo explicó muy claramente. El foro nació hace cuatro o cinco años, y desde luego nació con una vocación clarísima, que era una vocación de renovación de las instituciones, un mensaje reformista que sentimos hoy todavía, si cabe más, y sobre todo Asturias, o sea, todo por Asturias. Y siempre nuestros eslóganes fueron más Asturias, mejor España. Esta coalición es un camino, simplemente un camino, una unión temporal por la que nos va a permitir, entendemos que nos va a permitir seguir teniendo representantes en Madrid. En este caso, nuestro candidato, que es el número 2 de la coalición, y candidato de foros, Isidro Martínez, que es una persona que tiene muchísima experiencia en la defensa, en la tenacidad de la defensa de los intereses de España, en recuperar la autopista del mar, en el puerto de Mosel, en que por fin tengamos una estación de trenes y de autobuses unida y central, en otras cuestiones como pueden ser los accesos al Mosel, los accesos a la Zalia. Son cuestiones que Isidro estuvo junto con Enrique Álvarez Ostres defendiendo tenazmente 4 años, enfrentándose a los ministros del gobierno de España. Ahora esa labor tiene que continuar, queremos que continúe, y el camino, se ha explicado muchas veces, es a través de la coalición, que no es más que una unión temporal que nos va a permitir, que solo obliga al apoyo, o solo el compromiso es el apoyo del candidato de Mariano Rajoy en el gobierno de España, pero que luego Foro puede mantener su independencia y puede integrarse en el grupo parlamentario, en el grupo mixto o donde lo considere. ¿Qué les dirías a esta gente indecisa, a esta gente que, paso, me quedo en la cama? ¿O a esos que votan por primera vez? No, yo creo que además ahora no tendría, todas las decisiones son legítimas y se deben de respetar, pero ahora hay un abanico muy amplio de fuerzas. Es cuando mayor número de partidos hay, y yo creo que no estaría justo, que está menos justificado, que no se puede justificar, porque ahora ya no hay dos opciones. Y yo creo que lo que se avecina en el gobierno de la, en el Parlamento de la Nación, pues es un poco el mismo abanico de representación que hay en los ayuntamientos. Usted lo sabe, vive muy de cerca todos los acontecimientos del Ayuntamiento de Gijón, y cuando nosotros llegamos en el 11 eran 3 grupos políticos. Fíjese, en el 11, año 15, estamos representadas 6 fuerzas políticas. Esos son los tiempos de ahora, eso es lo que ahora es el momento, y bueno, yo defiendo que con candidatos como los nuestros, Isidro Martínez Blanca, con experiencia, pero que demostró una lealtad en la defensa de los intereses de Asturias, que están por encima de cualquier opción partidista, y por encima, por supuesto, de los intereses propios de nadie. Yo sé lo que trabajaste, sé lo que seguís trabajando, porque siempre estoy metido en muchos eventos que no paráis. ¿Te quedaría algo por decirme, doña Carmen? No, yo simplemente agradecer, como siempre hago, agradecerte muchísimo que nos des esta oportunidad de llegar a más personas a través de tus vídeos, y de, bueno, pues que este Ayuntamiento de Gijón se conformó esta corporación con un espíritu de consenso, que queremos seguir manteniendo ese espíritu de consenso, porque fue el mandato de los electores. No hay mayorías absolutas, hay unas diferencias entre partidos muy justas, y que tenemos que trabajar en función de ese mandato de la ciudadanía, buscando permanentemente el consenso. Deme un minuto, doña Carmen, que quiero despedir el vídeo con usted. Ah, sí. Adiós, amigos, amigas. Bueno, y si no tenemos oportunidad de desearles a todos los amigos y amigas de Camaronín un feliz año. Felices fiestas, pero sobre todo feliz año. Y como me gusta decir, con salud, que es lo que más necesitamos, porque si nos falla la salud, entonces nos falla. Claro que sí. Gracias a todos. Un besito. Gracias, doña Carmen. Bueno, felicidades. Felicidades.